Creo que un elemento muy fascinante de la industria del viaje es que esta industria desempeñó plataformas que permiten esta interacción en tiempo real entre los distintos actores, ¿no? Entonces, desempeñar una estrategia de plataforma, entender qué plataforma usar y en qué plataforma tecnológica interactuar con sus socios, que sean proveedores u otros actores que van a contribuir a la experiencia del viajero al cual se vende un viaje, una actividad, una cama, un vuelo, en tiempo real, permite maximizar la satisfacción del cliente y la fluidez de la experiencia de este cliente. Por dar un ejemplo muy básico, ¿no? Poder colaborar en la misma plataforma técnica permite evitar situaciones como las que muchos de ustedes vivieron probablemente, ¿no? Uno va en una agencia de viaje, compra un viaje con un vuelo, sale de esta experiencia de compra pensando que tiene un pasaje que le permite viajar con valijas. Este cliente, una vez que hizo esta compra, llega al aeropuerto con sus valijas y ahí llega al mostrador de la empresa que maneja todo el proceso de check-in para la aerolínea. Y ahí esta empresa le dice: no, disculpen, yo tengo otra política que se les comunicó en la agencia de viaje y no puede viajar con valijas a menos que le cobre estas valijas. Y ahí el cliente tiene que ir al mostrador de la aerolínea misma para abonar el precio de esta valija. Eso ocurre por falta de comunicación entre los distintos actores y el cliente. Trabajar en la misma plataforma permite acceder a la información correcta de la aerolínea de manera a que la agencia de viaje pueda comunicar cuál es realmente la política